A través de una rueda de prensa, Cúcuta recibió a la patinadora Daniela Lindarte después de su excelente participación en la gira europea que se efectuó en Alemania y Holanda y en donde logró varias medallas para Colombia y el departamento. Coseché muchas medallas en territorio europeo, gané medalla de oro y plata y segunda en el campeonato en Arena Heinsingen. Gané dos medallas de plata en Grosgerau y campeona general del Criterio Grosgerau. Y en Her de Holanda obtuve una medalla de bronce y tercera en la general de Holanda. Daniela aseguró sentirse orgullosa, pues en cada medalla que se colgaba sentía que todo el esfuerzo y la disciplina estaban dando sus frutos. Cuando gané me sentí súper orgullosa porque había cumplido con esa responsabilidad que habían dejado en mis manos. Es otro nivel, se vive mucha presión, pero gracias a Dios asumí las cosas de una buena manera, siempre estuve muy tranquila y pude mostrar todo mi potencia. La patinadora rojinegra aseguró que ahora el objetivo será participar con la Selección Colombia en el Mundial de China Taipei. Fue un evento preparatorio súper importante, solamente faltó Corea y China, pero ya en el Mundial pues voy a estar compitiendo contra ellos, entonces prepararme de la mejor manera. Para la deportista motilona, el apoyo de sus patrocinadores ha sido fundamental en el proceso. Así como cosechamos arroz, estamos empezando a cosechar triunfos. La meta es octubre, ya el mundial. Esperemos que la siga acompañando a ella este éxito que está alcanzando. Daniela Lindarte espera continuar regalándole triunfos a Colombia y al departamento.